No puedo creer que lo hiciste. Soy una persona feliz. No puedo creer que estés acá para mí. Mira mi corazón, te lo juro por Dios. No sabes cómo estoy yo. Se nos van a venir todos encima. Sí, se nos van a venir todos encima. Pero bueno, ya no tengo miedo, porque yo voy a bancar. Pase lo que pase con vos hasta el fin del mundo. No me importa nada. Me deben estar llamando todos. No sé, mi celular lo tiene Paula, yo no sé. Ah, claro, está sin... Y mi celular, yo... A mí también me parece que me van a llamar absolutamente todos, pero no importa. Nosotros... No, vos hiciste algo que... Sos una genia. No lo puedo creer lo que hiciste. Es verdad, hicimos algo que... A lo mejor no se debe, pero fuimos honestos con nosotros mismos. Vos fuiste honesta. Yo sentía que vos no te querías casar y al final lo lograste, le diste pelota a tu corazón. Sí, pero Félix debe estar destrozado. Félix. Es mi culpa. No. Tenías razón, yo me tendría que haber jugado mucho antes por este amor. No, pero hiciste algo mucho más importante, que es ser honesta. Al final de esta historia, obviamente, lo que viene es una tragedia. Para mí, para vos, para todos, porque bueno... Félix me va a querer matar. No, porque fuiste honesta. Y la honestidad al final va a triunfar. Sí, parece una boludez, pero es así. Es una locura. No, que es una locura. El amor es una... No, el amor es una locura. ¿Qué hubieses preferido? ¿Casarte y después engañarlo? ¿Qué no, es? No, no, por supuesto. Mira, yo soy una persona ya grande y yo me tengo que hacer cargo de todo esto, de las consecuencias, de lo que viene, y yo banco esta red. Ay, no lo puedo creer lo linda que estás. Te amo. Mira, puede ser muy, muy peligroso. Yo sé que uno no busca estas cosas. El amor es así, viene en el momento que uno menos piensa con la persona menos indicada. Yo soy la persona menos indicada para vos. ¿Cómo me vas a decir con esos ojos que te hacen así? No, vos sos la persona más indicada. Vos sos el amor de mi vida. Vos también sos el amor. Ay, en serio, ¿por qué estás...? Mira, lo más probable es que ahora nos van a estar buscando todo el mundo, pero a mí no me importa nada porque yo quiero estar con vos. No me importa absolutamente nada, ni que digan, ni que vengan, vamos ni... a estar juntos para siempre. Toda la vida yo no te largo más. Júramelo. Te lo juro, no te largo más. Pase lo que pase, no me importa. ¿Sí, querida? No contesta. Ahí está, son dos cobardes porque se van y no atienden el teléfono. Bueno, ¿vos estarías en condiciones de afirmar que están juntos? Rogelio, vos sos imbécil. ¿Con quién va a estar la peluquera? Avisale a tu madre, por favor. No. ¿Por qué no esperamos a ver qué pasó mejor? Sí. Ay, Missy, qué karma, te he tapado de piel blanco. Y bueno. Vamos, ya está. A ver, mírame. Ya está, ya pasó. Vení. Acomodame un poquito de esto, por favor. Abrígate ahí. Ahora salimos rapidito, ¿eh? Déjame que salga. No, déjame que salga un minutito que quiero resolver una cosita afuera. Tranquilo. Estoy re tranquilo, te lo juro. Volvé. En serio. Gracias por estar. ¿Cómo no voy a estar? Anda. ¡Félix! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Traidor! ¡Vos! Tranquilo. Hiciste el bueno conmigo, Orlando, y me traicionaste. No. ¿Dónde está? Para. Dije mil veces que no sé dónde está, no sé. Félix, vamos a tomar un café. ¡Franco! ¡Cállate la boca, teneme! ¡Basta, mi amor! ¡Basta, mi amor! ¡Lo mato! ¡No! ¡Te rompo todo! No, tranquilo. ¿Y? Dale, vamos. Aurora. Dale. No, está bien. ¿Cómo te quedó mi ropa? No, la camisa va y la... Bueno. No, está bien así. Yo no... ¿Qué no está bien? ¿Qué? No. Es que no me siento bien escapándome así. Yo me...
¿Qué? Es que tengo que enfrentar lo que hice, Juan. No, no me puedo ir así. Soy una cobarde. No, no, no digas, vos no sos cobarde. Sí, soy una cobarde, soy responsable. Tengo que enfrentar lo que hice. Yo hice todo mal. Tenías razón, nunca te escuché. Lo tendría que haber hecho antes. Sí, lo tendrías que haber hecho antes, pero ya está, ya pasó. Lo hecho, hecho está. No, no, no te, no te empieces. No te me apichones. No, no es eso. Es que tengo que dar la cara, Juan. En serio, tengo que hablar, explicar, no sé. Pero no es momento para explicar. La gente, vos sabés que. Hay una catástrofe. Afuera la gente no te debe estar buscando todo el mundo. Vayámonos de acá, ya. No, dame pelota. Tengo que dar la cara, no, Juan. Por favor. Mi amor, escúchame. Dame bola a mí. Vayámonos por lo menos hasta que bajen las aguas un poco, a un lugar tranquilo, a pensar, a reflexionar. Bueno, y después vemos. ¿Qué? Vamos. Pero así con estos zapatos no déjame ir a casa a que me cambie. Pero si yo te presto ropa, si no tenés la llave de tu casa, ¿cómo vas? Bueno, no sé, por el balcón. No. ¿Sabes qué? No sé, dame unos zapatos de Daniela, algo. No, yo te doy. ¿Cuánto calzás? 38 y medio. Daniela calza, me parece que si no llega a 37, pero para. Pero no me va a entrar. No, para. Vamos yendo ya, ¿eh? No me siento bien así, no. De verdad, me siento una cobarde. Estoy tirando una bomba y me estoy escapando. No, pará, vení, me parece que esto es mal. No, vos no sos una cobarde. ¿Cómo vas a ser una cobarde después de lo que hiciste? ¿Qué lo mirás? No, si te va a entrar, a lo mejor te aprietan un poquito. Vos estuviste genial, nos tenemos que mantener fríos. Dejar que pases y después te juro por Dios que yo te voy a acompañar hasta el fin del mundo. Tendría que haber escuchado antes. Bueno, escúchame ahora, ya que me lo dijiste tantas veces, escúchame ahora. Bueno, tampoco te quiero obligar, yo estoy a lo mejor un poquito acelerado. Amor, lo único que quiero es irme con vos, te lo demostré muchas veces, ¿no? Sí. Bueno. ¿Confías en mí? Sí, que confío, siempre confío en vos. Confiamos. Pero no es eso, no, pasa, no me siento bien con esta situación. ¿Va a salir todo bien? ¿Sí? Va a salir, va. Tampoco te puedo asegurar tanto, pero... Acá, pará. Esto, te pido un favor. ¿Qué pasa? No, agarremos todos esto. No, la salida. Una vez que tomamos la calle, no paramos. Ponete esto. No, porque... La reaprieta. No, tranquilo. Hacele así con los dedos que aflojan. A vos te debe estar buscando hasta la Interpol. Escucha, toma esto. Pará. Ponete los anteojos. Pará. Ahí. Y salimos bien. ¿De qué? No, pará. Me parece que es al revés. Toma, salí así y vámonos. ¿Pero cómo tenías pensado todo esto, Juan? No, bueno, no, sin hablar. Una vez que agarres la calle, sin hablar. ¿Me escuchaste? No, no veo nada. Vale, vamos, sí. Pará, escondeme los zapatos. Sí, los zapatos. Ahí está. Vamos. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Qué? Al infinito y más allá. Sos romántico. ¿Qué se siente este? Sos romántico. No parece, pero... Rosa, están subiendo. Sí, pero vamos por la escalera. No. Déjame enfrentar la situación. No, déjame que hable con él y que le diga lo que me pasó. No quiero ser una cobarde. No, juicio. No, hay que estar frío para... Necesito para hablar con él. No me importa que me maten. Yo me tengo que hacer cargo de lo que hice. Vos me dijiste que confiabas en mí. Confía en mí. Vamos a hablar en otro momento. No me digas más que me tranquilices, Rosa. No me lo digas más, de verdad. Que te calme. ¿Qué querés que te diga? ¡Aurora! ¡Aurora! La vida sigue. ¿Qué vas a hacer? ¿La vida sigue? ¿La vida de quién sigue? La vida mía no sigue, ¿no? Bueno, no te calentes. Ahora entramos y vamos a ordenar a ver qué podemos hacer. ¡Aurora! Vení, dame la llave. Vos tenés la llave acá. No vas a poder abrir eso. No voy a poder abrir. ¡Aurora! No, de una. Vamos. Ven. Tranquila, fíjate si está. Despacio, Aurora. Cuando viene, giramos para allá. Para allá, anda. Vení. Te amo. Hola, loco. Juan. ¿Cómo te va, Ramón? ¿Todo bien? ¿Las cosas bien? Cada día mejor. Y bueno, acá... Tranquilo. No, ¿vos? Con un calambre... Tremendo en mi después. No, vos sabés que... Sí. Mira, te quiero confesar una situación bastante delicada que me está pasando. Sí, veo. Que no estoy bien. No, sí. Vamos a hacerla corta. Hay veces que hay que hablar y hay veces que hay que callar. Sí, como en la vida, ¿no? Hoy nos toca callar. Es así, mira. Sí. No me viste. Sí, te estoy viendo. No, vamos de nuevo. No me viste. Sí, te veo, Juan. No, vamos a hacerla. Ahora, mira. ¿Me viste? Sí. ¿Me viste? No. ¡Bajá los pies de la cama, che! De la cama, voy a dar vuelta a la casa entera, que aparezca. Algo tiene que haber dejado, una nota tiene que haber dejado. Nene, ya te va a llamar, querido, ya te va a llamar. ¿Me va a llamar? Si se escapó como una rata, ¿qué me va a llamar? No es justo que hables así de mi hija. ¿No es justo? Sí. ¡Justo!
¿Y lo que me hizo a mí ella te parece justo, Rosa? No, 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 porque yo no tengo la culpa. ¡Vos tenés! Mira, vos y tu marido Orlando son cómplices de esto, ¿me entendés? Mira, de vos no me extraña nada, Rosa. Bueno, pero Orlando, ¿sabés lo que era Orlando? Era un kelper. Yo lo ayudé a entrar a mi casamiento y me lo devuelve así. Bueno, a lo mejor no se quiso casar con vos. Se arrepintió a tiempo por ahí. ¿Quién te dice? ¿A tiempo? ¿No? Me dejó clavado en el altar, Rosa. Y a vos lo que te molesta es que te haya dejado clavado en el altar o que no se haya querido casar con vos. Mira, a vos por ahí te causa mucha gracia esto, pero para mí... ¿Qué te pasa? Para mí, ¿qué? ¿Qué? ¿Te sentís bien? Contame. ¿Cómo se hace un papel acá? Calmate. Ni me diga. Desde el corazón del mundo entero, amigo. Calmate nada. Yo dejé muchas cosas para estar con tu hija, ¿me entendés? Muchas cosas, me separé, dejé una empresa, dejé a la mujer con la que estuve 10 años, me divorcié para estar con tu hija y así me lo pagas, haciéndome quedar como un pelotudo con todo el mundo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo las pelotas, Rosa. Así te lo digo, yo no me voy a parar hasta que no la encuentre. Como que me llamo Félix Mont, la voy a encontrar. ¿Me entendés? Michelle te dijo Michelle, ¿no? Michelle no me dijo nada. No te dijo nada. Yo sabes que ya sé, no, ya sé quién, ya sé quién sabe. Mira, cómo. ¡Juan! ¡Cobarde, gallina! ¡Vení acá donde está Aurora! ¿Vos sabés algo? Pará. ¿Sabés algo vos? Pará, no te dijo Michelle que Juan está en Córdoba, nene. Ahí está. Es ella. Ahora le voy a contar todo. ¡Es Aurora! ¡Volvió, Rosa! ¡Se arrepintió! Pará, no, no. Ahora le digo. No le digas nada. Rata, no. Olvídate de todo lo que yo dije, que había escapado. Todo eso como una rata. Yo te quiero como una mamá. Yo soy un poco como una mamá. Ahí voy, ahí voy. ¡No digas nada! ¿Se sabe algo? ¡Ay, hola, Rosita! ¿Cómo vos me estás tomando el pelo? ¿Vos me preguntás a mí si sé algo? A él le preguntás. Bueno, convencete. Nadie sabe nada de nada. A ver, vos, corazón, Sharon, ¿dónde está? No entiendo. Esta piba boluda, ¿vos no entendiste nunca nada? Ay, ¿a quién? Pues... No llames porque no te voy a atender, La voy a llamar todas las veces que quiera, ¿ok? ¿Eh? ¿Qué acá? ¿Qué haces? ¿Qué haces acá? ¡Dame la cartera! A ver. ¿Qué? ¿Vos? ¿Vos tenés el celular de Aurora en tu cartera? Oh, claro. Por eso yo llamaba y nadie me contestaba. Y no se iba a casar con el celular en la mano. Sí, vos lo disfrutás esto, ¿no? Por eso lo decís con una sonrisa. Vos sos cómplice. Vos sabías que los iba a casar. Yo no sabía nada y bajame el dedito, No me hagas la del dedito porque te mato, vos sabés. No, para. Parece que no me entendiste, ¿no? Ya te dije que no me grites. Yo no tengo la culpa que te hayan dejado plantado. Agárratela con otro. Perdóname, Rosita. No. Vamos, Aurora. Escúchame, pero está acá, Aurora. Ya está. Nadie tiene la culpa. Nadie tiene la culpa. Inés, no, tranquilízate. Aurora, ¿dónde estás? ¿Aurora? Juan. Ah, uy, para. Juan. ¿Qué? Dale, Ramón, ¿qué necesitas? ¿No estás solo? ¿Cómo no? Si no, no, conmigo está. ¿Quién sos? Roberto Ramírez, para lo que guste manda. ¿De dónde? República Corriente, capital del carnaval. Ah, a usted no lo veo, Juan, pero sí. Veo a su amigo. Sí, mi amigo, sí. No, estamos, porque nos estamos yendo, me va a acompañar al trabajo. Bien. No empeces. Lo sigo viendo. No, es nada. No, tenés maldad, Ramón. Ahora estoy viendo. Tenés maldad, Ramón. Tengo que ocultar cosas. Bueno, ya está. Toma. Ah, no viste. No viste a nadie. Ok, vamos, no. Hasta luego, Ramón. Ay, Juan. ¿Qué? Que triunfe el amor, por la gloria. A nadie. Vamos. ¡Uy! ¿Qué personaje hiciste? Es corriente. Ya, Juan, me muero. Para. Fíjate, asómate. No te asomes con la cara. No, ¿dónde está? No, que no camines así. Aurora. ¿Dónde estás, Aurora? Juan, vos sabés algo, Juan, vos sabés algo. Vení. Vámonos. ¡Ay, por Dios!
Ay, por Dios, casi me muero. Sí. Ay, no, me voy a ir al infierno. No quiero mentir. Ay, no, amiga. Brindando hoy, en el peor día de tu vida. Ingrid, no sé si estoy brindando o me estoy envenenando poco a poco con el brindis. Ingrid, yo le diría que se siente. Sentate, amiga. Sí, le va a convenir sentarse, Ingrid. Sí, sentate, amiga. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque, ¿qué le pasa? Es que ¿sabes lo que pasa, Polaca? Que me devano entre una alegría inconmensurable que me merezco, porque también me merezco. Sí, sí, su amiga tiene derecho. Una tristeza también por todo lo que está pasando, amiga. ¿Qué pasa? Una alegría, tristeza, no entiendo. Le tiene derecho a su amiga. Sí, claro que tiene derecho. Todos sabemos lo que está pasando en este momento, pobrecita. Decile vos. No, no, Michelle, corresponde que se lo diga. Ingrid es su amiga. Pero vos tenés un modo de explicar las cosas. Ah, para acá. ¿Qué me tienen que decir a mí? ¿Qué pasa? Me están poniendo nerviosa. ¿Qué pasa? Félix no se casó a Aurora. Lo dejó plantado en el altar. ¿Entendés? Bueno, pará. Ahora la dejó planta. Sí. Ah, no. Cierto. ¿Me entendés? No, pará, porque se me cruzó Juan, recién como un rayo. Pero digo, si ubicamos las provincias. Juan está en Córdoba, nosotros estamos acá en Capital. Sí. Juan allá, o sea, sí, como otro territorio, ¿no es cierto? Sí. O sea, nada que ver. Sí, igual olvidémonos de la parte geográfica de todo este asunto. El tema es, ¿por qué Aurora no asiste al casamiento? Esto es de lo que queremos poco charlar entre todas. No quiero charlar nada. ¿Por qué? ¿Qué? Bueno, ¿vos te acordás que nosotras en un acto de lealtad y de amistad te mostramos el video de la despedida de Aurora? ¿A dónde vas? ¡Me pone nerviosa, Mirna! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Que todos sabemos lo que pasa entre Juan y Aurora. Todo. Vos, yo, todos lo sabemos. ¡Ay, no! Por favor, déjala, no está para eso. Por favor, sácala. Pero, por amor de Dios. Te quiere contener. ¿Dónde está Juan? ¿Juan está en Córdoba? No sabemos su paradero. ¿Juan está en Córdoba? No está. No sabemos dónde está. ¿Esto lo organizaste vos? ¿Yo? Vos les diste la vía de escape en bandeja. Se escaparon justos a Córdoba por tu culpa. ¡Michelle! No, por favor, él tendría que estar en Córdoba. Pero finalmente no viajó porque Rogelio... Yo quería que esté en Córdoba para que se evite este momento. No te creo nada. Créeme. No te creo una sola palabra de lo que decís. Sos una egoísta, no, mentirosa, amiga, traidora. ¡No me agarres! Pero, para un poco. Las dos somos víctimas de la peluquera. Yo soy una víctima tuya y de tus tarjetas de crédito. ¿Te pensás que pagándoles un viaje vas a ser feliz vos? Tu marido no te da pelota hace años. Ingrid, volvé acá. ¿Cómo les voy a pagar un viaje? ¡Se te cayó la careta! Para. ¿Qué pasa? No. ¿Qué? Para. Perdón, ¿te golpeaste? No. No. ¿Qué pasa, Patrista? ¿Te arrepentiste? ¿Eh? ¿Te arrepentiste? No. No, ¿cómo? No estoy. Perdóname, que pasa que no puedo pensar y manejar. Parece una tontería. Esto me vino como una taquicardia. Estoy tratando de pensar dónde ir, qué hacer, cómo. No, tranquilo. ¿Eh? No, estoy bien. Estoy. ¿Por qué me mirás con esos ojos tan lindos que tenés? Que te quiero. Te quiero. Yo también te quiero. Pero sacate esos lentes. No, a ver si nos ven, pues no tengo quiero miedo. Ver nos van a ver. Esos ojos hermosos que tenés. ¿En serio tengo? Sí. Yo también te quiero. Te quiero. No, estoy muy feliz. Estoy. Yo también estoy muy feliz de haberme escapado con vos. ¿Pero? No, pero nada. Pero. Lo que pasa es que, ay Dios, la culpa me mata. ¿Y sí? Pienso en Félix, pienso que lo dejé plantado y. No sé. ¿Qué? Nada. Mira. Ya estamos jugados vos y yo. Yo voy a ir hasta el final con vos. Estoy pensando dónde ir. ¿Qué hacemos? ¿Para el norte? ¿Para el sur? No sé, pensé 2 días en Rosario para descansar, para ver qué pasa. ¿Me gusta Rosario? Sí, a mí también me encanta Rosario. Sí. También pensé ir para otro lado. Vamos para el norte, vamos para el sur, vamos. ¿A Jujuy? A visitar a Dani. ¿A Jujuy? ¿Qué? Ay, no, lo que pasa es que si le caigo a Julia. A Julia, dale. Sí. ¿A Jujuy? Dale. ¿A Jujuy?
¿A Jujuy? ¿A visitar a Julieta? Lo que pasa, no, le pasa que si le caemos así a Julieta no va a entender nada. Tengo miedo que... No, no. ¿Sabés qué vamos a hacer? Cualquier lugar con vos es lindo. ¿El Tigre te va? Me encanta. Sí, a mí también me gusta Tigre. ¿Sabés qué vamos a hacer? Porque está... mi abuela tiene una quinta ahí. Ay, mi amor, dulzura, ¿tenés una abuela? Falleció mi abuela. Ah, perdón. No, no, todo bien. Falleció hace muchísimos años. Una abuela que yo amaba profundamente. Quedó esa quinta que la estamos tratando de vender hace muchísimos años. Y la última vez que fuimos con la familia... Bueno, hace como un año. ¿Y te parece ir para...? ¿Para? ¿Por qué? No me mires así, porque no voy a poder manejar. Te amo. Por eso te miro, porque te amo. Shh, habla bajito. Te amo. Ay, te amo. Te amo. Sí, vamos. ¿Qué maneje yo? ¿Eh? Chiste. No, bueno, vamos para ti. ¿Ves? No puedo. Ahora sí. Ay, estás un poco nervioso. No, me vas a ahorcar, Aurora, me vas a ahorcar. No, pero no. Perdón, porque me agarró. Me quiero ahorcar. No, ¿cómo me vas a ahorcar? Disculpame. Vamos. Dentro de un rato puede ser. ¿Qué les pasa? No me miran así, que tengo monos en la cara, soy el cuco, ¿qué pasa? ¿Ya lo sabés? Sí. Me acabo de enterar. Me hubiera gustado que me lo contaras vos. ¿Estás contenta? ¿Que tu amiguita, la peluquera, se fue con tu papá? No me metas a mí. Para. ¿Cómo que papá se fue con Aurora? Sí, tu hermana la copada. ¿No te lo contó? Yo no sabía nada. ¿Vos no te querías ir de esta casa, Daniela Custó? ¿No es cierto que vos no me soportás más? ¿Por qué no aprovechás hoy, este gran día, para irte de esta casa? ¿Me estás echando? Tómalo como quieras. Listo. Y si quiere alguno más seguirlo, no tengo ningún problema. ¿Vos, Lulita, te querés hacer un bolso y borrarte? No tengo drama. Ingrid, hasta acá te dejé llegar. ¿Sí? Hasta acá. Pero la verdad es que esta gente no tiene la culpa. Correte, querida. ¿Vos bien sabías que mi hermano estaba...? ¿Qué sabías? Basta con tu interrogatorio policial. No te hagas el que no lo sabes. Tu papá está de novio con Aurora, ¿eh? La chica que te gusta. No. ¿A dónde vas? Pará. Me voy a buscar a Félix, el otro estúpido de esta historia. No, yo acá no me quedo así. Vos te quedás acá porque yo lo digo. Te quedás con la tía Denise. No. Vos no sos la única acá que se siente engañada, ¿eh? Mi vida, perdóname. Voy a hacer justicia. No, pará, Pola me está matando dejándome. ¡Pola! ¡Roger! Voy, ya está. No atiende. Lo llamo, no atiende. ¿Pero vos le dijiste que esto es un incendio, Rogelio? No usé esas palabras, pero sí, le expliqué todo. Le dije que lo están buscando, que saben que no viajó a Córdoba. Mi papá está de novio con Aurora. ¿Qué decís, tarada? Para. Mira, yo no sé lo que dice esta tarada. Yo lo único que sé es que está todo el mundo atrás de la bucleadora, preocupados, y yo que pasa un carro. No. ¿Cómo te parece ahora hacer una crisis de protagonismo, tía? ¿Sabés que sí? ¿Sabés que sí? Porque yo sí me caso, Eugenio. ¿Está bien? Así que me gustaría que me den un poquito de bola. Pará, Eugenio. Pues aflojá un poquito. Denise, nosotros estamos hablando de casamiento y vos tratás así a los niños. Bueno, no, yo adoro a los chicos. Adoración es lo que tengo por los chicos. Venga, Lucía. Venga con la tía. No, que me distraigo, que no puedo. No puedo. No puede ser. ¿Qué pasa? No puede ser, soy. ¿Qué pasa? ¿Nos siguen? No, que nos siguen. ¿Qué ¿Viste te pasa? Algo? No sé. ¿Qué es lo que pasa, Juan? No, me parece que soy un piedra. ¿Por qué tenés una piedra en el riñón? No, que soy un... ¿Qué no, pasó? Soy. No, tenés. Estás a tiempo de huir. Soy, ¿por qué? Soy mufa. No digas eso. No, que soy piedra. ¿Pero me podés decir qué te pasa? Me parece que pinchamos. No, pinchamos, no lo puedo. No hay problema, cambiamos la rueda. No, ¿qué rueda? No lo puedo creer. Dale, si la vez pasa, yo te ayudé a cambiarla. No, para. No, porque... No, ya sé lo que va a pasar. No está. Juan, no tenés la rueda de auxilio. No, la tengo. Pero eso es un peligro, no podés salir sin rueda de auxilio. Sí, ¿te acordás que el otro día que había pasado cuando... No la cambiaste cuando pinchaste la vez pasada. ¿Te acordás que se largó a llover? Sí, a veces compartimos la camioneta con la polaca. Y yo se la presté y le dije, polaca, por favor. Cambiame la goma. Ajá. Porque estaba mal. Bueno, no hay problema. Llama a la grúa. Sí, llama a la grúa, que la vengan a buscar. Sí, ahora para. Porque ni quiero. Decime una sola cosa. ¿Qué pasa? Me quiero matar. Me rasgo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Fecha de vencimiento. Solamente decime. Está. Ay, no, Juan, sos un moroso. No es moroso. No me parece que no puedo. O sea, que el otro día le digo a la polaca, pagame, porque compartimos. No hables más de la polaca, Juan, basta. Me la metes todo el tiempo. No, me perdón, estás hablando de la polaca. ¿Va a ser siempre así? No, mi amor, no, perdón, no, te lo digo porque. ¿Me dijiste mi amor? Sí, te dije. Te dije mi amor. ¿Esta fue nuestra primer pelea de novios? ¿Qué dijiste?
que no somos novios vos y yo. Ah, porque faltó un paso, ¿no? Juan Custo, ¿quieres ser mi novio? ¿Cómo? No, o sea, al revés, yo te tengo que proponer a vos, ¿no? Ah, bueno, sabes, lo que pasa es que como vos no me dijiste nada. No, yo no te dije, lo que pasa es que ya no sé, yo ya ¿qué? Perdí el... ¿El qué? Para, hablemos bajito por si no. No, no, para. ¿Cómo es? No, sí, me voy a tranquilizar, perdóname. No, te juro que no te lo digo más. Yo quiero ser tu novio, claro que sí, pero no sé cómo se dice. Ya los chicos, ya se ha cambiado. En mi época era... ¿Cómo era en tu época? Bueno, soy vos o pendeja, ¿cómo se dice? Gusto de vos, me gustás, no sé. ¿Quieres ser mi...? No sé, Juan. No, bueno, es la mía, yo soy de la época de... Ya está, somos novios. ¿De verdad quieres ser mi novia? ¿A vos qué te parece? No, que sí, yo estoy... Uy, mirá cómo me late el corazón, yo estoy feliz. Feliz, feliz. Bueno, ¿qué hacemos? No, pará. Bueno, no sé, vamos caminando. Voy a poner las balizas, mira, ¿Muy lejos? ¿Eh? Se queda muy lejos lo de tu abuela. Bueno, depende, en perspectiva... Puede ser que no, y depende cómo lo transitemos. Juan, estás muy nervioso, no entiendo lo que me estás diciendo. Queda cerca, queda lejos, ¿sabes dónde estamos? Sí, claro, sí, es a 4. ¿A 4 qué? A 4 cuadras. Ah, estamos re cerca, vamos. Sí, no, de campo. Y vendría a ser más o menos 4 kilómetros. Más o menos, No, yo me la banco los 4 kilómetros, el problemita va a ser vos. ¿Yo? ¿Por qué? ¿Y? ¿Qué me querés decir? El ciático, la edad. No sé si me vas a aguantar la noche. ¿Qué dijiste? Que no sé si me vas a aguantar la noche. Uy, estoy... ¿Sabes que me pongo? Dale, cerrá el auto, vamos. ¿Eh? Vamos. Sí, para que cierre el auto. Permiso. No, polaca, no. Para, polaca. Porque te veo la cara de esa polaca. ¿Qué pasó? ¿Qué sabes? Vos y yo somos los estúpidos de esta historia. Juan no se fue a Córdoba. Saca tus propias conclusiones. Polaca, para. Estúpidos. Para. ¿Quién te lo dijo, polaca? Ay, no. ¿Cómo sabes? Michelle te dijo. Michelle te dijo que Juan no se fue a Córdoba. Bueno. No sé si me lo dijo así, pero me lo dio a entender. ¿Vos viste cómo es ella que para mentir es un queso? Saca tus propias conclusiones. Uno más uno es dos. Están juntos. Vos estás hablando como si fuera verdad lo que estás diciendo y estás fantaseando. Por favor, señora, cállese la boca porque con usted no estoy hablando. Así bueno, hablame en otro tonito porque yo estoy hablando bien. ¿Por qué no piensa en su hija? Lo mala persona que es, lo zorra que cuidado es. Cuidado con lo que decís de mi hija. Apagate bien la boca. Dios mío. Me voy. Sí, yo también me voy. ¿A dónde vas vos? Yo me voy a lo de Michelle a sacarle la verdad a patadas porque yo no soy el más pelotudo de esta historia, ¿ok? Vos y tu marido me las van a pagar. Vos, tu marido y tu hija. Todos. Sí. También no me dejes acá con esta lacra. Yo me voy con vos. ¿Lacra? Lacra, cuidado con lo que decís, ¿eh? Ahora entiendo por qué tu marido te dejó y se enamoró de mi hija. ¡Oh! La boquita que tenés. La faja, ¡anda! ¡Reírla! ¡Ay, no doy no, más! Despacito, despacito, ¡por Dios, cómo me duelen los pies con estos zapatos! Bueno, no, ya te los sacás, Lo que pasa es que viste que Daniela tiene... ¡Ay, me tiro! ¡Ay! ¿Y? ¡Ay, es hermosa, Juan! ¿Eh? Es hermosa la casa de tu abuela. ¿Cómo se llamaba? ¿Eh? María, ¿quién? Que en paz descanse. Es muy linda la casa de María. Sí, la verdad que... Muy, qué lindo parque. Sí, la verdad que nosotros... Cipres calvo, liquidámbar. Venimos, que cada tanto venimos y está... Hostia. Bueno, acá estamos. Ay, es muy bonita. Nos tenemos que venir a vivir acá, vos y yo. Bueno, me parece como... Espera. Entonces nos vamos a tener que venir. ¿Qué pasa? Siempre soñé que me entrabas en brazos, así. Romántico a full. ¿Quién? Bueno, en este caso vos. No, sí, claro que sí, cómo no, pará. No, es un chiste. ¿Pero qué estoy pensando? No, soy re pesada yo, Juan. Bueno, pesás 30 kilos mojada, vení, pará. Quédate así, ¿eh? Así. Va. Dale, uno, dos, vamos. Pará. ¿Qué pasó? Uy, ¿qué? El ciático. No. Ay, yo sabía. No, yo sabía. No, ¿sabes qué? Te dejo directamente porque así no me servís para nada, Juan. No, vení acá, vení. No, te vayas. Es un chiste. Hacelo ahora porque es en caliente. Agárrame de atrás. No, es las lumbares. Haceme, no, tira, pará. Bien fuerte. Uno, dos, tres, ya. Ahí está. ¿Cómo sonó? No, sí. Lo que pasa es que de tanto caminar se ve que... Ahí ya estoy. ¿Mejor? Sí, ya estoy. Deja. No, yo no llevo. Viejito, yo no llevo. No, qué viejito. ¿Tienes las llaves? No, vení que estoy. Sí, las llaves están... No, nosotros siempre tenemos una tradición familiar. Las llaves las dejamos acá. Para que están en las macetas, en el tronco. No. Tiene un parque precioso. ¿Magnolias? No, me rajo un tiro. ¿Hay magnolias? ¿Por qué? No, la llave, ¿por qué? No.
¿Dónde están las llaves? No, no. Ah, no, es verdad que eras mufa. No, no me puedes... No, ¿por qué? ¿Por qué Dios te ensañas conmigo? ¿Qué te hice? Si soy simplemente un director de orquesta. No puedo tener tanta piedra. Yo te dije que íbamos a irnos al infierno, las llaves estaban acá, te lo juro por Dios. ¿Eh? ¿Qué dijiste? Te avisé que nos íbamos al infierno, vos y yo. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿De lo que hiciste? Nunca voy a estar arrepentida de lo que hice. Me cuesta, pero cuando me juego... Me juego. No, para que yo traje algo. ¿Qué trajiste? No, no, por abrir o para vení para acá. Vení para porque justamente... Sí, me mate, ¿qué? No. Ahí está. ¿Qué tenés? ¿Cómo que tengo? ¿Qué buscas? No, es algo... No, ¿una llave? No, esto, que lo llevo todo. Ah, lados. Sos MacGyver. ¿Quién dijiste? MacGyver. No, o MacGyver. No, pero claro, con razón, que sos pendemedia. Esto es así, para. Para. O Indiana Jones. No, que Indiana Jones, mira. Tenés fuerte de acá. ¿De dónde? No, porque traje, porque si necesitamos algo, se nos rompe algo. Para, tira. Ahí. Para. Mira, ahí está. Ahora, mira. Ahí está, tira conmigo, tira conmigo. ¿Así? Ahí está. Ah, pero sos un capo total. No. Soy Custó. Juan Custó. Ay. Ay, pasá. Vení, cerrá, ¿qué? Es la casa de Hansel y Gretel. ¿Cómo? Vení, pasá, no tengas miedo, vení. ¿Conocés el cuento de Hansel y Gretel? ¿Cómo lo ves? ¿Vos sabés qué? Con Denise. La casa de chocolate. Cuando veníamos con mis padres, siento el olor a mi abuela, te lo juro. Acá nos cocinaba muchísimo. Con Denise decíamos, vamos a la casa de la abuela, a la casa de Hansel y... Juan, ¿pensar en tu abuela te hace darme besos? No, 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 pensar que estar acá con vos, que no, no, es... ¿Vos trajiste muchas novias acá? ¿Estás loca? ¿Cómo voy a traer yo nunca? ¿Qué imagen tenés de mí, no? No, vos te haces el tímido, pero tenés una cara de pícaro que no, te vende. No, no, yo vine acá solamente con mi familia, con la polaca. Basta. Perdón, no. Estoy... ¿Qué te pasa? ¿Qué querés que...? Estoy... ¿Tenés frío? No, un poquito. ¿Quieres que...? Pará, saquemos... Pero tenemos hogar, así que... Sí, yo voy a buscar... No, yo voy a buscar alguna madera para poder... Se nota que hace un montón de tiempo que no viene nadie acá. Ay, no lo... ¿Estás bien? No, estoy... ¿Para qué abro las ventanas? No, a lo mejor con la humedad. Yo seguramente vamos a ir a comprar algo acá, me parece, a 10 cuadras para comer y para... Uy, ¿qué pasó? Dije algo malo, ya está, la cagué. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás así? ¿Dije algo malo? No, nada, no pasa nada. No, ¿querés volver? No, ¿cómo voy a querer volver? Te querés ir de acá. No te gusta el lugar. ¿Quieres ir a un hotel? Vamos a donde quieras. El lugar es hermoso. Cualquier lugar es hermoso. ¿Y qué te pasa? ¿Por qué? No, es que... No, de repente pienso lo que debe estar pasando y me pongo un poco mal. No. Bueno, sí, obvio. Hay que poner... No, llores. Mira cómo se te ponen no los ojos. No, por favor, no. No te me apichones. No es... No te me apichones ahora que... Que no. Félix la debe estar pasando muy mal. Sí. Sí, es verdad. A ver, no, mira lo que somos vos y yo, un tobogán emocional, de repente estamos bien y de repente nos caemos. Vos te la jugaste por mí. Sí, estoy muy preocupada. Y yo estoy orgulloso de vos, estoy profundamente agradecido por este... ¿En serio estás orgulloso? Porque es un gesto de amor enorme que tuviste para conmigo y yo voy a estar eternamente agradecido. Pero bueno, es así, no hiciste nada malo. Debe haber un quilombo afuera tremendo, mira, te juro que me tiemblan las manos, pero nadie se va a morir. Cuando se enteré la polaca que vos estás acá conmigo. No la nombré, ¿qué quedamos recién? Que no querías nombrar a la polaca. Ay, que tengo mucha culpa y miedo. Porque sos una persona de bien. ¿Cómo decís que está bien lo que hice? Yo creo que fuiste honesta con vos mismo. Y eso... Vos tardás, como me dijiste hace un rato, pero cuando tomás la decisión, tomás la decisión. Mira, yo nunca pensé que iba a pasar. Si en otro momento de mi vida me hubiesen contado que una mujer dejaba... plantado al novio en el al... No, hubiese dicho cualquier cosa, pero a todo el mundo estas cosas pasan en la... Cuando hay una historia de amor... Yo te amo. Yo te amo. Bueno, pero no, hagamos algo, ¿qué hacemos? Bueno, voy a comprar comida. ¿Qué? No sé. ¿Qué tenés miedo? No, con vos no tengo miedo, solo que me siento un poco mal. No llores, pará, te voy a cocinarte. ¿Me vas a cocinar a mí? Te reís, porque sí, te voy a cocinar para no, porque vos. Porque me parece que sos un tierno. No, ¿qué tierno? No, yo no sé, debe haber, seguramente vamos a ir a comprar algunas cosas. ¿Cuánto tiempo nos vamos a quedar acá? No sé. ¿10 días? No sé. ¿Salimos afuera a comprar algo? No sé. ¿Hacemos algo juntos? No sé. ¿No? ¿Qué quieres hacer? Que te calles. ¿Qué? Cállate. Callame. Te amo, bueno, voy a ver que si hay algo, bueno, seguramente debe estar todo por... No llores. No estoy llorando, ¿cómo no? Juan. ¿Cómo se hace? Bueno, soy una llorona, ¿qué querés? Sí. Vale.
Daniel, por favor, afloje un poco. Le va a hacer mal, basta. No, Michelle, por favor, basta. Quiero de tomar despacio, despacio, no, sentir que me pasa el veneno. Pero sin comer nada. Coma. Ay, son California. Coma. Ni para qué te tengo a vos. No, pero se lo digo porque la cosa tampoco está para festejar. Mire cómo estaba su amiga Ingrid, ¿no? Yo sé, Mirna. Te juro que me devano entre la tristeza por la polaca y a la vez estoy contenta, Mirna. Sí. Y me siento tan culpable por sentir esto. Sí. ¿Dónde están? Espera, ¿cómo entraste así? Hablemos bien. Entro como se me cantan las pelotas. ¿Dónde ojo están? Que lo denuncio por amenaza, por favor. ¿Cómo entraste chocando la cerradura? A vos te voy yo a matar. Le di llaves nuevas. No, déjame bien, solucionar esto. A ver, sí. ¿A vos estás celebrando con champán? No. Estoy celebrando. ¿Estás celebrando? ¡No, no, no! ¡Te mato! ¡Te mato, Michelle! ¡Te mato! ¡Déjela! ¿Por qué no respondo de mí? ¡Déjela! ¡Déjela! ¡Déjela, ¿dónde vas? ¡Las ganas que te tengo a vos también! ¡Te mato! ¡Soltame! ¡Vení acá! ¿Hiciste la buena conmigo en la iglesia? ¡Mirá lo que me hiciste! ¡Inventaste todo lo de Córdoba! ¡La mentira! ¡Mentira! ¡No! ¿Cómo te voy a hacer eso, mi amor? ¡Estás muy violento! ¡Cálmate! ¡Ay! ¡Andate! ¡Dame las manos! ¡Andate porque yo estoy llamando a la policía! ¡Andate! ¡No! ¡Andate! ¡Me voy a ir! ¡No! ¡Andate! Me voy a ir. Pero te digo una cosa, Michelle. Si esta era tu estrategia para recuperarme, te olvidaste. Te equivocaste mal. Salí de acá. Salí mal. De acá. Te odio y te voy a odiar para siempre. Ramírez, toda mi vida me perdiste para siempre. No, Félix. Ramírez, veniste para acá con tus hombres. Dos hombres, volví a entrar, Félix. Volvete para acá. Ya vivo, vení. Rápido. Rápido, Ramírez. ¿Y? ¿Cómo estás? Mucho mejor. No, no estás mejor, te noto. No, estoy mejor. Lo que pasa es que no tendríamos que prender el teléfono. ¿El teléfono? No, siento que están todos preocupados. ¿Te parece? No, yo si prendo el teléfono, tengo miedo que una mano me agarre y se vení para acá. Vengan para acá, ¿dónde está? No, yo no lo quiero prender. No, ¿quieres que lo prenda? Lo prendo. Decime, hago lo que vos quieras. ¿Qué crees que haga? Qué miedo. Bueno. Bueno, no. Yo prendo, vení. Vení. A ver. Uy. ¿Qué? Uy, escucha, tengo un... No, para antes de entrar, me tengo como 30 mensajes. Me llamó, tengo mensajes de Félix, de la polaca, de Daniela, de mi hermana. No. ¿No tendríamos que volver? No, para, dejo esto acá. No. Vos y yo no volvemos más. ¿No volvemos más? No, bueno, es una... Yo no quiero... Yo no sé qué hacer. Yo estoy... Quiero que el tiempo se detenga acá con vos. No quiero volver más. Ay, Juan. ¿No tenés algo fuerte para tomar para que me dé valentía? Porque... ¿Más fuerte que yo? Dijiste algo fuerte. Más fuerte que... Sí, pero no, algo fuerte no, para... No sé. Reíste un poquito conmigo. Mostrame esos mortos. Mostrame esos dientes, por favor, aunque sea ya... Ay. Sí, te traigo algo para tomar. Dale. Sí, para. ¿Sabés que te...? Oh, ¡no! Ah, Aurora, para. No, ¿qué? Te quiero mostrar algo. ¿Te acuerdas? Pensé que lo habían robado, pero es algo que tiene mi abuela, que tiene 1000 años, ¿no? ¿Qué? Vení a verlo. No, espera. Espérame acá. Hay que poner un poquito de algo a esta situación. Espera, ya te traigo. No. Para. No sé qué puede tener tu abuela que tiene 1000 años. ¿Sandro? Toca disco. Mira, vamos a brindar. No, dibujá. Vení, vamos a brindar. ¿Sabes que mi vieja? ¿Qué? Y mi abuela, todos fanáticos de Sandro. Totalmente. Mi abuela ponía acá este long play que tiene. Quiero llenarme de ti. Quiero llenarme de ti, salud. Por vos, por. ¡Ay, qué fuerte! Esto tiene 1000 años. ¿Qué? ¿Esas son fotos? Ah, sí, son fotos. Mi abuela era una. ¿Sos vos? ¿Este chiquitito sos vos? Ah. Ay, era muy lindo, Juan. ¿Este? Era muy lindo. Sí, este soy yo, este es... Denise, qué cara de loca que no, tiene. Loca, no, loca, no, acá estaba perfecto. No, la locura ver, sí no. Se le despertó a partir de los más o menos 15 años. Tu abuela era lo más. ¿Qué? Que ¿qué? Tu abuela era lo más. Tiene... Mi abuela, que en paz descanse, hermosa. Tiene toda tu vida en fotos. No, divina, mi abuela, una genia toda mi vida. Y vos sabés que hay fotos fantásticas. Hay una foto de Denise. Los chicos también. Ah, sí, sí, mira lo que... Era Daniela. Era trompuda así, estaba así, igual que la otra. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué te pones nada, así? Que la foto me mandan al frente. ¿Por qué al frente? Que si son esta es la historia. Yo tengo una historia.
historia muy, muy, muy linda, con cosas lindas, cosas feas, pero es mi vida. No me siento bien con esto. No está bien lo que estamos haciendo. ¿Cómo no está bien? ¿Qué es lo que no quieres? Que... Para. Vamos a parar. No, para que con la música... Guardo las fotos. Las saco. Sí, pero no puedes borrar tu historia, ni tu familia. No, yo no estoy hablando. Mis hijos, ¿cómo los voy a borrar? Lo más importante que tengo. No, pero sí. Sí, estás vos ahora. Estamos acá y yo me la quiero jugar por vos. Yo sé que va a ser difícil, que nos van a querer matar, pero esta es la historia de amor que elegimos. Yo por más que yo quiero tener con vos. ¿Me lo jurás? Yo te... no sé qué te puedo jurar. Lo único que te puedo decir de todo corazón, yo no cambio nada. Pero nada. En este momento de mi vida que estar con vos. Vos me hiciste muy feliz. Para que voy a buscar un poquito de... ¿De qué? De qué, de leña, porque me parece que se está... Nos estamos quedando sin... Sí. Sin fuego. Sin fuego. Dame fuego. Dame. Dale, dale, apúrate que te voy a extrañar. Sí, sí. Ahora me voy a buscar un poquito más de leña. No sé. No sé dónde pueden estar, no sé, me estoy reventando los sesos. Ahora, tranquila, tranquila, no te reventes nada. Vos, corazón de mi vida, vos tratá de pensar. ¿A dónde? Se puede haber ido Juan, ¿entendés? Escuchame una cosa, ¿vos te pensás que yo no quiero saber dónde están? Quédate tranquilo, Félix, un poco y pensá vos también. Es que no puedo, mi amor, me sobrepasa esta situación. ¿Y a mí qué te parece? Lo llamé 500.000 veces y no me atiende. Okay, bueno, pará, tranquilicémonos, bajemos un cambio. Vos deberías conocerla. ¿Dónde puede haber? ¿Dónde? Trata de rastrear un primo, un tío, no sé, una casa que quedó, no sé, algo, ¿a dónde? ¿Por qué no pensás en ella, en lo que a ella le gusta? ¿Dónde va cuando le duele la panza? Porque vos lo conocés más a Juan. Estuviste 20 años casada con Juan. Yo no llegué ni a los 15 segundos de casado con Aurora, ¿entendés? No tuve ni un canario con Aurora, vos tuviste 5 pibes. Pensá... No tiene nada que ver. Pensá en ella, porque ella es la que tiene los impulsos. No, pará. Porque pienso en ella... Lo que veo es que él la arrastró a ella. ¡Cállate la boca! Juan es bueno, ella es mala. Ay, Polaca, te pido, por favor, ¿de qué estás hablando? Juan ella es el Lucifer, Juan es el que la arrastró a ella. ¡Es el diablo, Mefistófeles, es Belcebú, la bestia! ¡No, el traidor es Juan! ¡A mí bueno, ya basta, no te traicionó! ¡No, basta nada! ¡Basta, shh, basta! ¡No peleemos entre nosotros, boludo! Ay, boludo, tenés razón, es que no puedo... Traeme algo dulce. ¿Tenés alguna cosita? ¿Te sentís dulce? Mal? Sí, me siento medio mal. Tengo un poco de tiramisú. Dale, sí, traeme. Para, no. Ahora me traes, pero. Llámalo. Pero, ¿sabes qué? Llámalo del teléfono de línea. Entonces él piensa que por ahí es Luli o que es Eugenio, ¿entendés? Entonces no va a tener... por ahí, Félix, no es por ahí. Y además, aunque no se me note, te quiero decir que algo de dignidad conservo. Que no me voy a arrastrar en el fango. ¿Está claro? ¿Sabes qué? Yo dignidad ya no tengo más. Así que no me importa nada, yo lo voy a llamar. Y además, te digo una cosa, el que pelea por amor no es indigno. No te va a atender. Ay, es que sabes que me tiembla la mano. Ahí está. Hola, Félix, soy yo. Aurora, mi amor, ¿estás con él? ¿Te atendió? Sí, perdóname. ¡Qué turra! Después de todo lo que me prometió, todo lo que me dijo, que no se iba a meter con Juan. ¿Me dejaste clavado en el altar? Ya sé, es que no pude, yo no pude. Está bien, no me expliques nada, ¿no? Ahora, te paso a buscar y lo conversamos tranquilamente, ¿te parece bien? No, Félix, no puedo. ¿Cómo que no puedes? No venís porque sabés que te estrangulo. Me lo prometiste, pero... Es lo peor. Pará, Polaca, pará. Estamos hablando bien, Polaca, pará. Por favor, decirle a la Polaca que también me perdone. Bueno, ahora te pasamos a buscar juntos y vos se lo decís personalmente. A mí que no me diga nada porque la estampo. Pará. ¿Dónde está, mi amor? No te puedo decir. ¿Cómo que no puedes? ¿Qué te tiene amenazada? ¡Pero no seas tarado! ¡Déjate de joder! ¡Está ahí porque ella quiere! ¡Félix! ¡Ella lo arrastró! ¡Para! No me tiene amenazada, nada que ver, no. No pude nada más, yo no... Para. ¿Dónde estás? Decime vos, decime dónde estás. No, es que no te lo puedo decir, Félix. No,
No, ya sé que soy la peor, odíame si querés. Vos no te merecías una cosa así, perdóname. No, gorda, mi amor. Lo podemos conversar, lo podemos charlar. Vos no te preocupes, vos decime dónde estás y ya estás, dale. Chao, Félix, perdóname. No. ¡Ay, te cortó! ¡Te cortó! Polaca, se escaparon juntos. Se escaparon juntos, Polaca, no lo puedo creer. No, la... Vení para acá. Vení, no te me caigas. Ay, Polaca. Algo tenemos que hacer, Félix. Ay, Polaca, que me duele mucho. No podemos sentirnos así. Me rompió todo, Polaca. Me rompió el corazón. Vení, amigo. Te digo una cosa, Polaca. Nosotros dos por ahí somos los dos boludos de la historia. Pero yo lo voy a encontrar. Te lo prometo. Sí. Como que me llamo Félix Month. Lo voy a encontrar. Sí. No, vamos a vengar. Vamos a tener la nuestra por acá. Quédate tranquila. Yo voy a revolver el cielo, la tierra, el baño, el placar, todo. Félix. Pero yo lo voy a encontrar. Sí, tranquilízate. Ven, bueno. Te acompaño a la salida. Lo que te pido es que me tengas al tanto de todo. ¿Eh? Of course, por acá. No puedes seguir con esto, Dani, ¿eh? ¿Vos la escuchaste a la Polaca? La Polaca está herida y salpica para cualquier lado. ¿Vos te vas a escapar por eso? Sí, hoy. No, es una locura, es una locura. Es una locura. Mirá a mi papá cómo se escapó. Yo quiero hacer lo mismo. No voy a volver a mi casa, Federico. Escúchame, pará. ¿No te parece que tenés que pensar un poquitito esto? Es importante lo que estás diciendo. Yo ya lo pensé. Yo ya estoy con esto hace mucho tiempo, va. Debería decir, estamos con esto, pero bueno, vos tenés unos problemitas de madurez. Ah, y resolverlo así es maduro para vos. Sí, es maduro. ¿Estás conmigo o no? ¿Por qué no me acompañás? No, ¿ves? No te voy a acompañar. No, yo no soy una vida de escape con los quilombos que tenés vos con tu viejo. No, no me metas. Es eso. O sea, nunca te vas a decidir, ni ahora ni nunca. No querés. No, vos te querés escapar porque querés invitar a tu papá. Así no. Me voy a ir. ¿Estás conmigo o no, Fede? Oh. Ay, Aurora, vení, ayúdame. Dame una mano, por favor, que no puedo con todo. Se me está apagando este fuego. Aurora. Aurora. No. Aurora. ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? Decímelo con toda la letra, ya está, no me importa nada. ¿Qué pasó? ¿Te acostaste con Juan? ¿Cómo fue? Dale, ¿cómo fue? No, te juro que no. No, pará, no me acosté con Juan, no pasó, pero pará, Félix. Yo estaba enamorada de vos, pero vos estabas con Michelle y yo sufrí mucho. Me mentías todo el tiempo, me decías una cosa y hacías otra y yo me sentía una basura, que no servía, que no le importaba a nadie y él estaba siempre. Juan estaba siempre para contenerme, para escucharme, para abrazarme. Ya está, ya pasó, perdóname. Bueno, igual tu papá me dijo que vos entendiste mal. Yo soy la novia de Félix. El que quiere tener un hijo conmigo es Félix, no tu papá. Aurora. ¿Qué? A mí no me molestaría que tengas un hijo con mi papá. ¿De verdad me lo decís? Pero que te cases, sí. Porque yo quiero que mi mamá siempre esté con mi papá. Aurora, decime una cosa. ¿Vos estás con Félix? Sí. ¿Estás con Félix, ¿sí? Aurora? No te creo. Sí, me voy a casar con Félix. ¿Te puedo creer? Polaca, yo te juro que nunca me metería con tu familia. Para mí eso es sagrado. Hola. ¿Dónde corno estás? Rogelio, te lo pido, por favor, no me lo preguntes. No voy a decir dónde estoy. Bueno, está bien. Pero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás con ella? Sí, pero no. Ajá, entiendo, pero no entiendo. No, es que lo que pasa es que, no sé, estaba acá, después se fue, estoy... No, tengo que salir a buscarla. Estoy feliz, desesperado, angustiado, nervioso, contento, todo junto, en ese orden. Pará, hablás tan rápido que no entiendo nada. Yo tampoco sé por qué hablo tan rápido, pero vos me conocés, sabes que estoy muy nervioso. Y cuando me pongo nervioso, tengo como un fuego en el cuerpo que no lo puedo parar. Bueno, no puedo seguir hablando, tengo que cortar. Bueno, está bien. Escúchame, cuídate, por favor. Sí, me voy a cuidar. Apenas pueda hablar un poquito más tranquilo, te llamo. Pero quiero que sepas, vos me conocés hace muchísimos años. Estoy atravesando uno de los momentos más
difíciles y más importantes de mi vida. No, estoy como subido. La tengo que ir a buscar. Te mando un abrazo grande. Y una cosa, reza por mí. Chao. Espérame, por favor. ¿Me vas a seguir gritando? No, no. Estuve reflexionando mucho y sé que estuve mal, mi amor. Mira qué bueno. Bien. Sí, sí. Muy bien, te tomo la palabra. ¿La tomás? Bueno. Sí, te creo. Sé que a veces abro la boca y digo cosas que están de más. Sí. Yo te quiero pedir disculpas, de corazón. Bueno. Pues sí, pues está mal. Todos los que vivimos con vos recibimos toda esa energía negativa y tus gritos. Ya lo sé, pero es que a mí me afecta mucho todo lo que está pasando. Sí, lo sé. Créeme que lo sé. Pero yo ahora estuve reflexionando y pude separar la paja del trigo y darme cuenta que esto es un problema entre tu padre y yo. Y nadie más. Ok, bárbaro. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿te quedás? Entonces, ¿me vas a rajar? ¿Cómo te voy a rajar? Voy a rajar, si vos sos mi vida, ¿eh? Bueno, bueno, ya está, ya está. ¿Ya está qué? Me quedo, ya está. ¿Te quedás? Sí, me quedo. Ay, qué suerte, porque no sabés lo que te voy a necesitar. Vamos a hacer un montón de planes juntas. Vamos a ir al súper, vos vas a lavar la ropa blanca, yo la bola de color. Bueno, vamos viendo. Sí, dale. Vamos bien. Dale, anda, anda más. Bueno, me voy a hacer las camas. Buenísimo. Gracias, hija. De nada. Hola, ¿dónde estás? En casa. ¿Y vos? Ah, Dani, ¿cómo estás? Preocupada, como todo el mundo. ¿Dónde estás, papá? Mira, no quiero hablar mucho. A vos te lo voy a decir. Papá está bien. Estoy bien, te lo juro. Con eso alcanza. No, no me alcanza, pero no importa. ¿Y Aurora? No, Bien, no sé dónde está, mi amor. La estoy buscando. Bueno, pero decime dónde están, aunque sea por las dudas. Te prometo que no se lo digo a nadie. Daniela, te pido, por favor. No, yo no... No... No me obligues, yo no te quiero decir dónde estoy, no puedo porque... Dale, no, pa, no, no quiero. Preocupada, decime dónde estás. No, para, estoy en... Decime dónde estás. Daniela, te pido por favor, te lo estoy diciendo a vos y no lo repetís, ¿me escuchaste? Estoy en la casa de la abuela. ¿De mi abuela? ¿La casa de Lautaro? Te dije que no repitas, boluda. No, no, mi amor, escúchame bien, no, a nadie. Estoy en lo de mi abuela, En el Delta. Ah, la casa del tigre, sí, me acuerdo. Sí, sí, no vamos a hacer mil, pero me acuerdo. Bueno, prométeme que cualquier cosa me avisas, lo que sea. Mi amor, yo soy el padre y vos la hija, ¿sí? En otro momento te lo compro, pero en este... Quédate tranquila, papá está bien. Está en medio de una cosa muy, 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 muy linda, muy... Estoy en medio de un quilombo, de una locura, pero bueno, yo estoy bien. Eso quiero que sepas, yo te amo, amo a mis hijos y... Y nada, mi amor, cualquier cosa, yo te llamo. No me vuelvas a llamar, por favor, y a nadie. ¿Me escuchaste? Cuídate mucho. Sabes que te banco y que te quiero. Si vos estás feliz, está todo bien. Yo sé que amás a Aurora. Te amo, ¿no? Me hace muy bien. Que me digas esto, perdóname, pero la estoy... No sé, desapareció Aurora y la quiero encontrar. Te mando un beso grande, te amo mucho, mi amor. Chao. Un beso. ¡Aurora! Pensaste que me había escapado de vos. No, no, ¿qué te pasa? Me asustaste, llegué, no te encontré. No, salí a pensar un rato. ¿Qué te pasa? ¿A pensar vos? ¿Por qué lloras? ¿Qué te dice? ¿Qué pasó? No, ¿qué pasó? Decime. Vos no me hiciste nada, es otra cosa. ¿Qué? Es todo lo demás. ¿Qué? ¿Querés volver? No. Volvamos. No, yo no te voy a presionar. No es eso. ¿Y qué es?
¿Qué es? ¿Vos? ¿Vos me amás? Como nunca amé a nadie en mi vida. ¿Y entonces? ¿Y entonces qué? ¿Pensamos solo en nosotros? Yo creo... Ah, me parece, mirá dónde estamos, vos y yo solos. Vos hiciste algo que... Que hay que tenerlo, que hay que tener, y vos lo hiciste. No me mires con esos ojitos. Me parece que vos y yo tenemos que pensar en nosotros dos, porque nuestro amor es... Es así, para mí es inevitable lo que yo siento por vos. Es inevitable, amor. Casi como respirar. Casi como... Te amo, Aurora. Te pido, por favor, deja de pensar un minuto en todo lo que pasó. Yo sé que es difícil. Pensemos en vos, en mí. Te amo. Soy el viento sin destino que se cuela en tus faldas, mi amor. Un soñador, un clandestino que se juega hasta la vida, mi amor. Clandestino. Juró 500 veces que no estaba enamorado de ella. Sí, a mí también, mi vida. Pero se ve que no se puede confiar en la palabra de tu papá. Es un traidor. Bueno, Eugenio, cortá con Aurora. Ya habías parado con ese tema. Eso no es lo importante ahora. Ay, a ver, Mora, ¿qué es lo importante? ¿A qué te referís? Nada, no me hagas caso. Lo que más me molesta es que me haya mentido. No, mi amor. Tu papá no te miente. Él se miente a sí mismo, ¿entendés? Él crea realidades paralelas, mi vida. Mamá. ¿Qué, mi amor? Ella también me mintió a mí. Yo le dije que yo quería que ustedes dos estuviesen juntos de nuevo y no me hizo caso. No puedo soportar que ella te haya mentido a vos. Mira, vos quédate tranquila porque yo voy a hablar con esa chica y le voy a poner los puntos. Bueno, mamá, ponete las pilas, ¿viste? Porque si papá va a estar con ella, vos te tenés que llevar bien. ¿Papá va a volver a vivir con nosotros? ¡Más bien! ¡Más bien! Esto es completamente un momento de la vida. Es algo así, del momento nada más. ¿Me lo prometes? Te lo juro. Yo quiero a papá de vuelta en casa. Sí, mi amor, ¿cómo yo estás también? Tan segura, ma? Estoy segura. Como que me llamo Ingrid Albarracín de Custó. Yo a mis hijos no les fallo. Voy a dar la vida por esta causa. Vení, Mora. Vení, no te hagas la dura, hija. Vení. Vení que mira, tenés esa carita tristona. Vení, yo te hago unos mimos y se te pasa. ¿Querés que te haga unos panqueques? Sí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Me amas? Decime que me amas. Te amo con toda mi alma, ¿eh? Soñé con este momento, te juro. Toda la vida. Te amo, me haces muy, pero muy feliz. Nada, nada va a impedir este amor que siento por vos, Aurora. Te amo. Aurora, mi amor, ¿estás con él? Sí, perdóname. ¿Me dejaste clavado en el altar? Ya sé, es que no pude, yo no pude. ¡Cacas! ¡Son unos cacas! Te amo, Aurora, te amo. Soy muy feliz.
está bien, no me expliques nada, ¿no? Ahora, te paso a buscar y lo conversamos tranquilamente, ¿te parece bien? No, Félix, no puedo. Hola, Félix. Ya sé dónde está Juan. Nosotros dos por ahí somos los dos boludos de la historia. Pero yo... yo lo voy a encontrar. Cuando estás lejos de mí, la canción que necesito suena a historia triste, a melancolía y a caricias que no di jamás. Y cuando estás cerca de mí, la canción que necesito suena amor bonito, a pasión sorpresa, a regalo que aún no abrí. ¿A dónde vas sin mí? ¿A dónde vas sin mí? ¿A dónde?